Vamos. Buenos días. Bueno, ya hemos conseguido secar por fin la tienda porque esta noche ha habido una humedad que ¿para qué? Pero bueno, ya estamos listos. Vamos a seguir pedaleando por la montaña. Tenemos unas cuantas cuestas, creo. Concretamente tenemos un puerto de 500 metros y vale. Ahí vale. Bueno, se podrá hacer, ¿no? Eso espero. Y hoy vamos a pasar a la siguiente prefectura, a nuestra sexta prefectura. Y vamos a llegar a una ciudad donde nos va a acoger una familia de couchsurfing también. ¡Vamos allá! Pues está lloviendo. Llevamos una hora o así pedaleando y ya se veía que el cielo se estaba poniendo gris. Efectivamente, está lloviendo. Así que nos hemos refugiado en esta parada de autobús. A ver si deja de llover. Se supone que a las 12, o sea, dentro de una hora y media o dos, para de llover. ¡Ay, la lluvia! ¡Qué pesada es! Bueno, ya ha llovido, nos hemos refugiado. Una parada de autobús, ha dejado de llover, hemos salido, ha vuelto a llover, hemos vuelto a la parada de autobús, ha dejado de llover, hemos salido, ha empezado otra vez a llover, nos hemos metido en un tejado que ha resultado ser una peluquería de una señora mayor. La señora mayor nos ha invitado a entrar, hemos estado hablando un rato, nos ha dado té, nos ha dado bombones, nos ha dado galletas. Sí. Muy maja la señora. Y hemos estado hablando de un poco de la situación de los pueblos, ¿no? Tanto de España como de aquí, que había un colegio aquí de primaria que solo tenía 19 alumnos este año y que ya a partir del año que viene se iba a cerrar y que los niños tenían que irse a otro colegio. 19 alumnos y 20 profesores, sí, que también lo veo lógico. Que alumnos, y claro, es un poco insostenible, la verdad. Sí, y por eso la situación igual en Japón, en España, más o menos muy parecida. Sí. Y ahora ya ha salido el sol. Por ahí se ve, aquí se ve ya claros. Por delante nos espera un puerto. Son las 12 ya. Son las 12, hemos quedado a las 5 con nuestro. A las 6 con nuestro couchsurfing. Y nada, a darle pedales. Sí, qué remedio. Vamos a ello. Para un segundo para preguntarle a Irene una cosa, aquí en un apartado de la carretera. Sí, que estamos bajando y hace bastante frío ahora mismo. Y había un coche delante, has bajado un señor con... dos cafés calientes.
Y dos botellas de como de Aquarius de limón. Sí, y que ha dicho, estáis atravesando todo Japón en bici y tal, ánimo, no sé qué, no sé cuántas. Muy majo, ¡Qué la majo! verdad, sí. Sí, Y nada, hemos estamos bebido el aquí café. calentándonos las manos y el cuerpo por dentro. Nos ha sentado genial y ahora Sí. le echaremos un trago a esto y seguiremos, que son las 2 y no hemos comido. Sí, y aún no vamos a comer porque... Faltan 15 kilómetros hasta el pueblo donde podremos ir al supermercado a comprar comida que luego tendremos que cocinar. Pero antes vamos a ir a ver una cascada que está aquí ya cerquita. Vamos, para allá. ¡Ale! Hemos llegado a la cascada que está aquí y hemos decidido comer un poco porque tenemos mucho frío y a lo que lleguemos al pueblo y nos pongamos a cocinar se nos va a hacer tarde. Así que no es mucho, pero estamos probando el oden, que es una especie, no sé cómo explicarlo. Esto. Venir a Japón y probarlo, porque no se explica. Sí, Es comida de más de invierno porque es así calentito. es oden, sí. Sí. Es una especie. Venid y lo probáis. Tranquila Irene, que Wikipedia te ayuda. El oden es un plato japonés donde se cuecen ingredientes diversos, entre los que pueden estar huevo, daikon, konnyaku, chikuwa, cocidos en un caldo de kombu y katsuobushi, que a veces lleva mostaza como condimento. De nada, Irene. También hemos pedido este guiso de patata, ternera, setas, etcétera, que es muy típico de aquí, de Yamagata, nuestra nueva prefectura. Esta tarde hemos llegado a esta casa de una familia de couchsurfers. Son dos, o sea, es un matrimonio de chicos jóvenes y tres niños de primaria. Y, hijo, súper majos. Nos hemos duchado, nos han hecho la cena, hemos estado cenando con ellos, luego hemos estado jugando con los niños, hemos estado hablando, nos han estado contando pues, cosas de otros couchsurfers que han recibido, que la niña de cuarto de primaria está estudiando español porque acogieron a un padre y su hija argentinos y estuvieron aquí 2 meses. Y se hicieron amigas, pero claro, no podían hablar bien las niñas porque no entendían el idioma. Entonces se ha puesto a estudiar español. Entonces Israel ha podido hablar un poquito con ella. Y nada, mañana acogen a un matrimonio mayor de Australia y nos han dicho que si a ellos no les importaba, a los australianos, que nos invitaban a pasar otra noche. Así que quizás... pasemos otra noche aquí con la familia, pero mañana durante el día iremos a ver un templo que está en un monte, que bueno, ya os lo enseñaremos. ¿Algo más? Oye, subimos ahí. Asminasai.